Estamos en Cadena 365 con nuestra próxima invitada, la diputada provincial Mónica Juárez. Mónica, muchas gracias por venir. ¿Viste eso que estoy aprendiendo la tele, entonces te hablan en el momento inadecuado como el chavo? ¿Qué le queda a Mónica? Si Mónica está aprendiendo, bueno, ¿qué nos queda para nosotros? Gracias por venir y bueno, después de un día de sesión, se dio media sanción a un proyecto impulsado por vos, muy interesante, que comprende un sector importante de nuestra economía, como las trabajadoras de casas particulares, ¿no? O sea, es que a mí me resulta, a mí todavía la política en general en estos 3 años tuvo sus sinsabores y tuvo cosas maravillosas. Cuando Ana, una trabajadora de casas particulares, me contó junto a Liana Chuchuy, que ahora va a ser concejal, de la necesidad de ponerme sobre la mesa una realidad, ¿no? Que las trabajadoras, por ahí, con los costos que tienen, les es muy difícil el tema del transporte. Uh-huh. Entonces, que por ahí algunas van caminando a sus trabajos. Y bueno, explicándome todo esto, me dice, mira, en Buenos Aires hay una resolución donde el Ministerio de Transporte de la Nación, desde hace varios años ya, mediante la tarjeta SUBE, les da un beneficio a las trabajadoras de casas particulares, que es una tarifa social de un, pagan el 50%. Yo entendiendo que nosotros hacemos leyes, pero también hacemos proyectos de declaración donde nosotros vamos marcando en la agenda esto de que los periodistas puedan hablar, de que podemos visibilizar algunos temas. Hicimos un proyecto con ellas de declaración, siempre comandando por Ana, que es una mujer que es increíble, porque cuando ella pone en valor lo que significa, que por ahí hasta las visibiliza, ¿no? Porque cuando dice, vos podés salir a trabajar porque alguien llegó a tu casa, vos cuando llegaste tuviste la cama hecha, alguien te cocinó, alguien ya había limpiado lo que vos ensuciaste el día anterior. Cuando vos ponés en valor todo eso, es que a vos te potencia porque hay alguien cuidando tu hogar, tu lugar uh-huh. sagrado, tu hábitat. Ella no solamente las visibiliza, sino te hace notar la necesidad de tener ciertos cuidados para con ellas. Uh-huh. Y es un sector, la verdad, muy vulnerable. Basándome en esta resolución y entendiendo todo esto de visibilizarlas, presentamos este proyecto haciéndole un pedido no solamente a la gente de Saeta, sino también a la gente de la MT, que pueda considerar gestionar esto en Nación. Ya que nos pasa esto que nos pasa a nosotros los de las provincias, que hay tantos beneficios y tantos sí. subsidios para la gente de Buenos Aires, y nosotros que estamos a 1.600 kilómetros, uh-huh. también somos argentinos y queremos lo mismo. Que una trabajadora pueda acceder a este beneficio, ¿no, por ejemplo, le quitaría a otros si está, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un sector que... Es espantoso mucho... lo que me decís igual, ¿no? Sí, que... No es quitar. No. No es quitar. Hay mucha... Como te digo, estamos hablando de un sector de la economía que tiene... están la mayoría en negro. Sí. Perfecto. Y si las tienen que poner en... Sí. Para acceder al beneficio, ¿las tienen que poner en blanco? Y yo soy legisladora. Yo no legislo para el trabajo no registrado. Bueno, yo legislo para el trabajo registrado. Entonces, ahí, por ahí, como pasa con los beneficiarios de algunos planes sociales, uh-huh. que dicen, perfecto, tienen un trabajo, lo ponen en blanco, pierden el beneficio de un plan social. Acceder a este beneficio, que sí. está interesante y ayudaría muchísimo, sí. y sería muy interesante que también no sea como el boleto estudiantil, solamente que comprende también los feriados. No para las trabajadoras de casas particulares. Bueno, yo primero no creo que cuando se subsidia algo le estás quitando a otros. No tengo esa forma de pensar. No. Por eso digo, es espantoso lo que me estás comentando así, porque yo no coincido con eso. Yo creo que siempre que hablamos de los trabajadores ampliamos derechos. Yo trabajo para ampliar derechos, uh-huh. para visibilizar problemáticas. Y en pos de eso es que hicimos un proyecto, un anhelo, para que llegado el momento la gente del MT con la gente de Saeta pueda llegar a gestionarlo y que nuestros trabajadores tengan lo mismo que otros trabajadores que tienen en otras provincias. Y si no, te pongo el caso no de Buenos Aires, sino el de Córdoba. Ahora, yo legislo, yo no puedo, yo tengo que tratar de que la gente
tenga un trabajo registrado. Yo no puedo basarme en el no registrado. No me parece, no es la forma lógica de pensarlo. Claro. Por supuesto, no, pero te decía como el tema, como ocurre con algunos beneficiarios de planes sociales. Sí. Que cuando consiguen un empleo, les vos, piden... Sí, lo que vos me decís es que si en el momento que... Al trabajador lo ponen en blanco, pierde el plan social, algún plan social de nación. Sí. Esto no ocurriría con las trabajadoras de casas particulares si acceden al beneficio de la tarifa primero social. Que hay que hacer que lleguemos al beneficio. Yo trabajo para el beneficio. Y después no creo que alguien, por tenerla en blanco, o que si el trabajo sea registrado, lo vas a pasar al no registrado para que cobre o viceversa. La verdad no creo eso. Desgraciadamente hay casos que han sucedido así. De todos modos, ¿has dialogado con, por ejemplo, legisladores nacionales al respecto? Sí, que también claro. Impulsen? Sí, claro. Y yo entiendo que las mismas chicas se van a movilizar también pasadas las PASO para que pueda llegar a acceder. Porque entiendo que es un tema que no es solamente de un sector, no es solamente de Salta Capital, sino que involucra a toda la provincia. Por supuesto. Así que en ese sentido, sí, claro. Y hablaste de las PASO y ya quiero ir a las PASO a hablar con vos. ¿Qué? Sobre las PASO. Sí. Pero por último, sobre este tema, ¿cuántas estimás que son las beneficiarias que comprendería? Según el plan registrar son alrededor de 1,000. Obviamente tenés altas y bajas todo el tiempo, porque eso se entrecruzan esos datos con la gente de AFIP. Pero no estamos hablando de una población tan grande. Yo creo que hay muchas más trabajadoras que no están registradas, lamentablemente. Perfecto. Vamos a las PASO. Algunos se sorprendieron porque de cara a las PASO de agosto apoyabas a Miguel Nani, ¿no? Hiciste manifiesto tu apoyo. ¿Por qué se sorprendió? Y no a otros candidatos del oficialismo netamente provincial. Sí, con Pablo. Sí. ¿Por qué tendría que ser una obviedad, digamos? Quizás por no dispersar al electorado. Yo no soy parte del PJ, yo no soy autoridad del Partido Justicialista, yo entré por un sello que fue Todo por Salta, que después renuncié, yo en estas últimas elecciones acompañé al Frente Salteño, entonces yo no tengo una relación partidaria con el PJ. Tengo, te diría, una amistad con Pablo, al cual respeto, quiero mucho, me parece una gran persona, pero a la hora de hablar de política, yo no creo en que tengamos que trabajar o hacer política con el amiguismo. A mí eso no me simpatiza tanto. Y con Miguel compartimos la misma mirada sobre el país que queremos. Y en estas próximas elecciones va a haber dos modelos de país, donde yo entiendo que no es la persona más apta, el mismo ministro del 120% de inflación que tenemos para llevar adelante el país. La verdad no lo creo, no lo siento. No sería genuina ni auténtica al decirte qué buen candidato tenemos a presidente. Y no, porque en este momento tiene la oportunidad de que las cosas sean distintas o cambie o haga o aplique lo que él quiere. Sin embargo, nosotros el dólar lo tenemos cada vez más alto y la inflación es tremenda. Entonces pongo en duda de esa capacidad o esta maniobra de este señor para poder manejar un país. Debe ser adorable el señor, capaz que, no sé, algún día la vida nos juntará y tomaremos un café. Pero yo, como presidente de los argentinos, no creo que su modelo de país hoy sea buenísimo ni perfecto. Es más, yo te diría que tengo mucho para decir, que no estamos conformes. Vivimos en una Argentina que hemos naturalizado cosas que no deberíamos naturalizar. La gente que trabaja llega a la góndola del súper y no puede cubrir sus necesidades básicas. Imagínate que no tiene la oportunidad de trabajo. Entonces, en este contexto, yo no creo que estemos bien. Yo no creo que este modelo esté funcionando. Entonces, a la hora de pensar en un modelo de país, obviamente que las personas con coraje y con fuerza me parecen sumamente atractivas para dirigir un país. En el caso de Patricia, cuando yo ejercía el periodismo, hice muchas notas en el norte, sobre todo porque
me interesó mucho el tema de frontera y de nuestras fronteras permeables, y la verdad que en ese momento que yo hacía notas me encontraba con lo que, o descubría a una ministra de seguridad que realmente estaba trabajando con mucho conocimiento en nuestras fronteras, y si hablabas con los abogados penalistas me decían que fue la época de más trabajo tuvieron. ¿Por qué? Porque se hacía bien el trabajo, porque había, se incautaba drogas, porque había retenes para que la cosa cambie. Entonces, ¿cómo no apoyar a la Patricia? Uh-huh. Y con Miguel, a nivel personal, le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración, pero tenemos una misma mirada de país. Políticamente entendemos con Miguel cuál es el país que queremos para los argentinos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no trabajar con Miguel y no mostrarme públicamente y pedir abiertamente el voto para Patricia, presidenta, porque creo que va a ser la próxima presidenta, y para Miguel, una persona que también tiene la misma idea de política que yo? ¿Es más por Miguel o es más por Patricia? ¿O 50 y 50? No, supongo que 50 y 50. A Miguel lo conozco más, obviamente, es salteño. Yo lo entrevistaba cuando era periodista, así que lo conozco desde hace mucho tiempo. A Patricia no tengo el placer de conocerla, pero sus políticas públicas y su manera de trabajar, habló de ella antes inclusive de que yo esté en la política o que ella tenga la intención de ser presidenta. Entonces es imposible no seguir un proyecto político en el cual creo. Bueno, pero también así como hay dirigentes, como vos lo sos del oficialismo, uno te asocia al oficialismo provincial. Sigo siendo del oficialismo. Sin duda. Y dice, bueno, Mónica Juárez está apoyando a Miguel Nani. Después hay otros quizás dirigentes que apoyan otras fórmulas de distintos sectores que no son Outes y Massa. Porque nosotros tenemos un líder político que se llama Gustavo Sáenz y que pasada la elección provincial, él abiertamente con todos los quienes pertenecemos, no es que pedimos permiso, pero él entiende respeta lo que individualmente creemos. Y ahora se baraja, se da de nuevo, porque hay dos modelos de país que están en juego. Entonces creo que con mucha inteligencia el gobernador y mi líder político, si querés, mi jefe es la gente, pero mi líder político es Gustavo Sáenz. Entendió perfectamente eso y bueno, fue algo que yo sugerí, y es más, nació de mí, ni siquiera de Miguel. Yo sugerí y Miguel estuvo bien contento, que le diga. Claro. Pero, por ejemplo, ¿te ha generado que alguien del oficialismo diga, mirá, quién estás apoyando, acompañando? Tenemos nuestros candidatos. Bueno, pero es que en la lista de Miguel, la segunda es Eugenia De Vita. Yo no tengo tanta relación con ella, pero también es una persona cercana al gobernador. Así que no es... Quizás una estrategia de como... Hablando mal y pronto, dice poner huevos en todas las canastas. Sí, no he sido partícipe de los armados electorales, pero yo creo que es más lo que se dice que lo que es. Creo que soy una mujer con mucha convicción y con muchas ganas de hacer y de trabajar. Y más cuando yo podría, insisto, hace 3 años y medio era una mujer que no me iba nada mal con el periodismo, con mi agencia de publicidad. O sea que no es que estoy aquí porque tengo una mezquindad de algo. No, para nada, no hago negocio acá. Acá muchas veces salís más herida que fortalecida, inclusive. Sin embargo, hago política porque creo que es una herramienta de cambio y quiero que mi hijo, mi nieto, cuando llegue, tengan un país mejor. Yo aspiro a eso. Y siento sinceramente que en este tiempo el gobierno de Alberto Fernández, de Massa, de Cristina Kirchner, nos han quitado la posibilidad de creer en nosotros mismos. Y creo, o siento, que eso es algo que no lo podemos permitir. Y convencidamente, insisto, comparto tantos valores con Miguel que no me resultó difícil decirle vamos a trabajar juntos. Hubo una elección el primer semestre del año. Y por ahí la Cámara de Diputados fue centro de las críticas, ¿no? Porque había algunos más abocados a la campaña. Vos seguías con tus proyectos, tus iniciativas. Sí, no me fueron a las comisiones y no pude sacar un proyecto. Y me quejé y se quejaron conmigo los diputados. Exacto. Sí. ¿Cómo ves este segundo semestre? Con una elección paso, la de la general el famoso balotaje. Los que estamos en la dirigencia política entendemos que lo que viene no es algo al pasar, es la elección a presidente de los argentinos,
Y como te repito, hay dos modelos de país. No es poco, es importante. Yo creo que todo lo que tiene que ver con las elecciones va por un lado, pero nuestro trabajo, y en esto tengo que recalcar, nosotros como diputados vamos todas las semanas a los llamados a los diputados nacionales, pobre, porque yo conozco diputados que tienen toda la intención de ir a trabajar todas las semanas, pero no hacerse el llamado. El Senado de la Nación, por ejemplo, trabajó un solo día en el recinto. Nosotros no tenemos esa realidad. Nosotros como Cámara de Diputados de Salta, nosotros todas las semanas vamos y presentamos proyectos. Así que yo estoy entusiasmada en seguir presentando proyectos. Creo que este es el modo, así que seguiremos por este lado. Le haces llegar un tironcito de oreja para tus compañeros de comisiones, por ahí que no vayan por cuestiones electorales, no pude llegar por la campaña. No, ahora no va a pasar porque no son candidatos. Quizás era muy importante el trabajo de ellos en sus localidades y es totalmente entendible. Pero bueno, ahora calculo que no va a poder. Ahora tiene que trabajar Miguel, Pablo y serán ellos quienes sí tienen más trabajo que nosotros ahora en el territorio. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar con Cadena 365 el viernes, con la compañía de Juan Manuel. Muchas gracias por permitirnos llevar la información a sus hogares. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos. Vamos a compartir una nueva emisión de Cadena 365 TV. Mi nombre es Eduardo Vilte, hoy los voy a acompañar en un reemplazo de mi compañero Juan Manuel, el indio Abdala Ibáñez. Vamos a tener, como siempre, el mismo compromiso informativo con ustedes y los invitamos a compartir todos los temas que abordaremos en esta edición. Los invitamos para tratar temas vinculados a el derecho de la intimidad de las personas. Es una nueva modalidad que está creciendo, hablamos también del grooming, phishing, toda esa terminología que escuchamos, que abordan los abogados, la gente del Poder Judicial, y también queremos saber qué están haciendo al respecto nuestros legisladores aquí en la provincia de Salta. Los invitamos a quedarse para abordar este tema. También, ya que estamos hablando de temas vinculados a las leyes, ¿recuerdan el caso Lucio, este chiquito de La Pampa que en el año 2021 falleció tras la golpiza que recibió por parte de su madre y su pareja? Ambas, por supuesto, fueron condenadas ya por la justicia. A ver, en nuestra provincia se está llevando adelante un juicio similar con un caso. Se registró en Tartagal precisamente y la madre y su pareja están siendo juzgadas. ¿Cómo se está trabajando al respecto en materia legislativa para abordar este tipo de flagelos? Los niños maltratados. Por otra parte, también en esta edición de Cadena 365 les proponemos abordar una polémica que se ha disparado el fin de semana prácticamente por una obra de servicio para conectarse a una red de cloaca de un country de San Lorenzo Chico, y queremos conocer una de las voces al respecto, porque había acusaciones desde Aguas del Norte que decían: si les damos la autorización para que realicen esta obra a la gente del country, desde el ente regulador les dicen no pueden llevar adelante. Desde Aguas del Norte contestan, dicen sí pueden porque ustedes lo autorizaron, y ahora dicen que no. ¿Cómo es eso? Vamos a ver qué dicen desde el ente regulador de servicios públicos de la provincia. Otro tema que queremos abordar en esta jornada de miércoles, bueno, es nada más y nada menos que la tarifa social para trabajadoras de casas particulares. Es una voz de un sector de la economía de nuestra provincia que se hizo escuchar en la legislatura. Piden también una reducción del 50%. Ya la Cámara de Diputados le dio media sanción y vamos a dialogar con una de las autoras que está impulsando esta iniciativa. Todo esto y más vamos a abordarlo aquí en Cadena 365 con nuestros
invitados que vamos a recibir y vamos, usted y yo vamos a tener la posibilidad de escucharlo. Muchas gracias. Ya volvemos.